mucho tiempo. ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. Pero si es el machote barbudo y su semillita. Tengo algo para ustedes dos. ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. Como digas. ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! Toma esto. Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino. A menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. Saldrán de aquí listos. Al ritmo que llevas, te durará un día. Sí, niño.
¿Qué va a hacer? ¿Qué necesitas? ¿Qué más necesitas? Entonces, ¿andas por aquí en busca de algo de sabiduría? Oye, eso podría ser valioso. ¿Qué es esto? Un cuerno. Llegamos al final. ¿Podemos soplarlo? Sin saber el resultado. Siempre presionamos los botones y tiramos de las manijas que vemos. Cuyos resultados podemos predecir. No, esto es otra cosa. Tenemos que desarrollar tus instintos. ¡Lo sabía! ¡Vamos a sonar el cuerno! No, probamos tu determinación. Tengo determinación. Y mucha. No lo sonaré si tú no lo haces. No lo sonaré si tú no lo haces.
sonaré si tú no lo haces. ¡Lista! No lo sonaré si tú no lo haces. Esa torre conduce a la montaña. Estoy listo. Débiles. Es como un dibujo. ¿Será un mapa? ¡Uy! ¡Quizás un mapa del tesoro!
Otro más aquí. ¡Ah! ¡Es la serpiente del mundo! Es mucho más grande de lo que imaginaba.
¡Mira! ¡Mordió a Thor! ¿O lo morderá? Parece. ¡Te lo dije! Deberíamos volver con un código. No soy capaz de descifrarlas. ¿Qué es eso? ¡Apesta! Veneno. Thank you.
Deberíamos buscar más. Parece que esté funcionando. ¿Qué eran esas cosas? Apestaban. Tu madre las llamaba postes de agravio. Magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¡Otro enano! ¡Debemos...! No, es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo. Era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. Hola. ¿Faye murió?
Yo siento mucho eso. Era una gran guerrera. Ah, también era aquí, Bowen. Una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. ¡Claro! ¡Eres hermano de Brock! ¡La otra mitad del sello está aquí! ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí, pero ¿podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... ¿Te vas a levantar los lemas? No, no. Yo estaba... Ya, no, sí. Era el momento. Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Ah, eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. Bien, ¿qué los trae por aquí, amigos? Me habrá hecho beber la sesión, pero ahora no voy a dar más. ¿Llevabas todo eso? Regresen por aquí pronto.
Kawalem.